Pero imagínense, de Sauces a Pascuales. Una, salir, coger un bus, la 132 que me deja en el Alborada. Luego, de ahí, coger la 63A y venirme hasta acá. Lo bueno es que me pude bajar porque me había sentado en la parte de atrás y luego cruzar la avenida La Francisco Orellana por la parte de atrás de Pascuales, coger tricimoto y haber llegado acá. Estoy gastando por lo menos 85 centavos. Pero en el trayecto de la 63A, ya pasando por el Parque Samanes, ya comienza a llenarse. Entonces, y yo decía, chuta, ¿cómo me bajo de bus y eso está repleto, repleto de gente? Y yo era asustada. Bueno, en cambio, a la avenida, es decir, cuando voy desde Pascuales a mi casa, entonces yo puedo coger puedo hacer varios caminos. Puedo cojo tricimoto o voy caminando hasta la Francisco Orellana y de ahí lo que hago es puedo coger tanto si es la 63B, tengo que quedarme por Mucho Lote y después Mucho Lote coger la 131 y de ahí y como es, me quedo en Sauces 8 y camino hasta la casa. Lo mismo es si cojo la 63A, me quedo por Las Orquídeas, cojo la 131, me dejo en Sauces 8 y camino a mi casa. Sin embargo, el que les y eso estoy gastando, puedo gastar 85 centavos o solamente gasto los 60 centavos, ¿no? Luego, de ahí, pero el que yo a veces hago es o a veces cojo tricimoto o me voy caminando, que sería 25 centavos menos, o si no 25. En la Francisco Orellana cojo una flota, o las cooperativas que van, son de los viajes, que van hasta el terminal terrestre, eso cuesta 50. Luego del terminal cojo otro bus que me deja a mi casa, que me deja más cerquita. Y en total son que estoy gastando con tricimoto, estoy gastando $1.05. Y con y sin tricimoto sería 80 centavos nada más. Ese es los gastos que uno hace cuando va, tiene que trabajar, transportarse. Entonces, vamos a ver, eso es lo que sucede aquí en Ecuador, especialmente en Guayaquil, cuando el ser humano tiene que transportarse a su trabajo. Entonces, yo en este momento estoy en mi trabajo, entonces eso es lo que les puedo contar por el momento.